Buenos días. Bueno, bueno. Buenos días, Miguel. Buenos días, Marco, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel. Oye, Miguel, disculpa la molestia, Miguel. ¿Qué pasó? Me llamó mi hermanito otra vez y pues está muy molesto. Ajá. Y preocupado, ¿me entiendes? Es que sinceramente, ajá, Miguel, queremos vender la, sí, casa, ¿me entiendes? Vamos a vender la casa. Entonces, okay, sí nos urgen los documentos ahorita, Miguel. No es como antes. ¿De hecho, no les informó tu hermanita? No, mi hermanita, no, yo no tengo comunicación casi con Mari Carmen. ¿Qué pasó? Porque ella me habló, o sea, ella se comunicó conmigo desde el, ¿cuándo? Desde el viernes pasado. Okay, okay. De hecho, le expliqué cuál era la situación, en, ajá, qué estaba, en qué fase estaba. Y pues, fue todo. O sea, me preguntó igual cómo va lo de procedimientos de tu hermano, de Julio. Y inclusive le dijimos que el día de hoy nos tocaba estar en el juzgado para revisar, ajá, el expediente. Y o sea, se le explicó todo a ella, por cómo ella es la que se ha estado comunicando. Se le explicó inclusive lo de la escrituración de allá, cómo va, y me dijo, sí, me dijo que no había ningún problema. Pues sí. Yo no me he comunicado con él, yo anoche hablé con mi hermanito, ¿me entiendes? Anoche hablé, sí, con, sí, él, y pues me está preguntando, porque es un desastre, ya nos robaron otra vez allá, le estamos pagando. ¿En serio? Sí, le estamos, sí, pegando a un muchacho para que cuide allá, y pues sinceramente nosotros no estamos, ajá, allá. Entonces nosotros necesitamos vender esa casa, Miguel, ¿me entiendes? Por eso nos... Claro, claro, claro. ¿Cómo, cuánto tiempo tú crees? Porque yo nada más estoy esperando que salga los documentos, Miguel, para que me, ajá, vuelva, ¿sí?, a ir al médico y ponerlo en venta, ¿me entiendes? Ok. De hecho, oye esto, hoy tiene reunión la gente de, ¿cómo se llama? El deseado Wilber, ajá, que es el encargado de lo que es el como escribano público. Ajá. Porque, bueno, ya ves, con las chingaderas de entró un nuevo gobierno, les tienen frenado sus trámites a los que no tienen entregado sus legajos. Ajá. Entonces, entre ellos está, yo tengo 8 escrituras con, ajá, él. Ajá. Entonces, de esas 8 escrituras está una tuya, hay una de Chupacab, y las demás una Cara Escusca. Ajá. Entonces, porque él tiene la reunión allá para que le autoricen que siga emitiendo lo que es las firmas, las autorizaciones, para la redundancia, ¿no? Entonces, él, después del mediodía de hoy, me dijo, nos va a avisar a todos los que tramitamos con él, ajá, para que nosotros ya podamos darle luz verde a lo que es nuestros trámites, o sea, continuar nuestros trámites. Ajá. Solamente está en eso, estaba en calificación y ahí quedó. ¿Por qué? Porque cuando entró en el 1 de octubre, nuevo gobierno, ajá, ahí se frenó la situación. Ajá. Pues estamos esperando nada más, hoy van a tener la reunión todos los escribanos públicos, ajá, para que los autoricen nuevamente según, porque los quieren quitar, o sea, quieren quitar a todos los escribanos públicos de Yucatán, ajá, ahí está el detalle. Entonces, ajá, nada más ellos van a ver cómo, nada más porque terminen sus escrituras, según les dijeron, y a partir de eso, ya terminando el año, creo que van a acabar con todos los escribanos, según lo que están diciendo. Pues, hoy, ya como al mediodía, debo tener una respuesta. Yo viajo a media, de hecho, mañana. Sí. Incluso se lo comenté a tu hermanita. Ok. El martes, en, okay, todo eso, yo voy el miércoles. Ok, sí. Entonces, este año, como quien dice, no se va a terminar los documentos, ¿verdad? No, sí. O sea, antes de este año. De hecho, posiblemente esta escritura debe terminar como a mediados, a finales de este mes. Pues qué bueno, porque yo tengo planes de ir por ahí de mediados de diciembre, ¿me entiendes? Dios quiere, okay, que estén, okay, listos los documentos, Miguel, pues para que... Hasta tal vez necesitemos tu ayuda para poner en venta eso, ¿me entiendes? Porque, ok, de hecho, ¿no? ¿Quién me preguntó si no sabía algo acerca de la propiedad? Pero, lógicamente, yo no, sí, voy a decir, ¿sabes qué? No está en mí, sí, en que yo no tenga autorización, decir algo, ajá, acerca de la propiedad, ¿me entiendes? Sí. O sea, yo estoy corriendo mi trámite, haciendo todo el procedimiento. Pero yo no puedo estarle diciendo a la gente nada, o sea, me pueden preguntar a mí, pero por ética no se les dice, ¿no? Sí, no se les dice nada de la propiedad, hasta que yo tenga la autorización. Yo hasta en mi trabajo, perdón, sí, continúa. Sí. Bueno, no, te escucho. Sí, pues yo hasta en mi trabajo ya pedí chance, ¿me entiendes? Les dije, es que es una casa, les expliqué, no hay problema, me dice. Lo malo tienes cuando te, claro, vas, claro, y te damos chance el tiempo que tú tardas. Acá es un poco diferente. No es como es Europa, ellos saben que tengo que ir a América. No es como Estados Unidos, que solo te dan una semana. Me pueden dar hasta 2-3 meses, ¿me entiendes? No hay ningún, claro, problema. Claro. Entonces, pues Miguel, ahí por favorcito, carnalito, por favor, ¿me entiendes? Otra vez como te no, repito. No, no. Sí, ahora sí nos desde cuando hablamos,
¿Sí te acuerdas de cuando los grabamos? Sí, que yo lo estaba teniendo pendiente, estoy viéndolo. Y desde ese tiempo, o sea, desde antes, va, desde antes lo estoy viendo, viendo que terminara. Lo que pasa que era, el detalle era lo de la inscripción, de lo que es el, este, ¿cómo se llama? El asunto de tipo federal que tenía el procedimiento allá que tuvo tu mamá. Es el único detalle. Okay. Pero ya, todo lo demás está bien. Pues es bueno, Miguel. Yo te llamo porque pues me llama mi hermanito, ¿me entiendes? Si mi hermanito viene y me dice, sí, claro, no, yo pues claro, no te digo nada. Y él, yo creo que él no te llama, ¿me entiendes? No sé por qué, pero no te preocupes. La hora es esa. Creo que tiene mi número él también. Sí, yo creo no que sé sí, por qué no, sí, me ha marcado. No sé por qué no llama, pero de todas maneras, así está la situación. De verdad, vamos a vender la casa y la casa nada más, no necesitamos documentos para ponerlo en venta en internet, en periódico y poner una big sign allá en la casa que diga se vende, claro. ¿Me entiendes? Y vender esa casa porque nosotros no vamos a vivir la mía. Yo aquí voy a vivir, aquí voy a morir, creo. Y él ahí se va a morir. Entonces, nada más necesitamos vender eso. Pues para que le. Yo nada más quiero dinero de mi casa, de que invertí, ¿me entiendes? En esa casita que tengo construido. Es claro, todo. Claro. Y entonces, el dinero ese se reparte entre mis tres hermanos que tengo allá en México. Y ya, ¿me entiendes? Ajá. Ya. Es por esa, es la única urgencia, ¿me entiendes? Oye, Marco, ¿y ya no se va a hacer la división? ¿Ya no, verdad? Y ya no, porque es, yo lo pensaba vender. Ah, okay. Como tú sabes, como viene siendo más su casa así de mi hermano, así porque, digamos, entre paréntesis, porque mi mamá se lo puso a su nombre. Pero claro. Pero sí, nomás se me fue el rollo, disculpa, es que ando bien atareado. Pero No, sí. Pero es eso nomás nos urge esos documentos, tal vez sí nos urge, mi hermanito. Y pues no hay problema. Ay, le das un empujón, no hay problema. A ese muchacho ya. De hecho, ajá. Si me quieres marcar el jueves, yo te marco el jueves, ya te digo. Nomás me dices, ¿cómo quedó todo? Como a esta hora, antes que salgas de tu casa, ¿está bien? Perfecto, sí, no tengo problema. No tengo ¿Qué horas son allá, Miguel? ¿Las 7? ¿Las 6? Acá son las 7:15. 7:15, ok, qué bueno que tienes. ¿Y a qué hora es? Aquí son la 1:15. 1:15, es lunch time. Vamos a lunch, ah, tú bueno. Sabes. Sí, ayer que me estabas marcando, estaba yo en movimiento. Sí, era. Y no, no, ¿cómo te diré? Solo me llega el aviso de que tienes una llamada. Sí, perdida, sí, me llega fallando. El aviso. Pero no me marcaba así la llamada como ahorita que estoy en el Wi-Fi. Es que estaba fallando mucho sí, el sí, sistema sí, he leído, de internet. He leído mucho acá en Facebook de que sí ha estado fallando mucho por allá. Eso lo expliqué a mi hermanito ayer. Pues no te quito más tu tiempo, Miguel. Es todo, amigo. No te preocupes. Ay, por favor, si toca la ahorita, de favor, hermano, ¿ok? Seguro, no te preocupes. Hasta luego, jefe. Excelente día de trabajo, hermano. Hasta luego, pues. Dale, igualmente. Hasta luego, bueno. Pues ahí está, hermano. Ya escuchaste toda la plática. Hasta luego. Luego te mando el video.